Mis emplumados, hermanos, se acerca el día de la condenación. No estoy hablando del apocalipsis, ni estoy hablando de la depresión económica. Estoy hablando de una fiesta que nos ha oprimido a los pavos durante generaciones. Estoy hablando de Acción de Gracias, también conocido como el genocidio de los pavos. Hermanos, hermanas, esta fiesta la idearon los humanos para traer la paz y la gratitud los unos a los otros. Pero al final, ¿quién lo paga todo? Los pavos. Los pavos. Para ellos no somos otra cosa que comida. Y así viene escrito en la Biblia de las recetas, versículos del 6 al 9. ¡Feliz Acción de Gracias para aquellos que toman a sus amiguitos emplumados y los meten en el horno a 360 grados para alimentar a una familia de 5! Hermanos, nos aguarda un futuro muy negro. Ya lo puedo ver, el hacha cayendo sobre nuestro cuello, salsa de carne chorreando por nuestros cuerpos decapitados y todo rodeado de maíz dulce, puré de patatas y lo peor de todo, arándanos. ¡Oh no, arándanos! ¿Y sabéis quién tiene la culpa de todo esto? Los granjeros. Los granjeros nos dan la comida, nos ceban, nos hacen más gordos y esperan que digamos glu glu. ¡No, no, no! ¡Glu glu, maldita Acción de Gracias por matar inocentes pavos! ¡Glu glu, maldita raza humana por tratarnos como comida! ¡Granjeros! ¡Venid a por nosotros! ¡Si podéis! Bien, hermanos, no olvidéis que todavía hay esperanza. Quiero que alcéis vuestros mocos arriba, miréis a los cielos y pidáis refugio de esta fiesta del infierno. ¡Aleluya! ¡Maldita obesidad! ¡Oh, vaya! ¡Carne oscura! ¿Eh?